Amigos, bienvenidos al canal. Hoy estamos en campo y nos salimos un poquito de la rutina, vinimos a Césped Natural para traerles este video de tips. Vamos a enseñarles tres tipos diferentes de bloqueo, que sería de bloqueo frontal, perdón, sería el bloqueo a la altura de la cara, bloqueo a la altura del abdomen y el bloqueo raso, que es el que en lo personal más me falla y creo que a muchos de ustedes también se les puede llegar a dificultar. Vamos a ello. Bueno, vamos a analizar un poquito el primer bloqueo, que es el más común, es el más básico. Los tres tipos de bloqueo creo que son fundamentos básicos de un portero. Quizá algunos los apliquemos, quizá algunos no en todas las situaciones, pero creo que nos va a servir mucho este video. Bueno, empezando sin balón, la posición de las manos es la más natural. No tenemos ni que extender porque el balón va a pegar y va a rebotar hacia enfrente, ni que encoger porque el balón nos puede pegar en los dedos y podemos causar hasta una fractura. La forma anatómica de las manos, muchos guantes ya te ayudan a mantenerla así y formando un triángulo, que sería la forma ideal de sujetar el balón. No extendemos los brazos porque igual va a rebotar hacia enfrente, ni los pegamos mucho a la cara porque el impacto nos puede llegar a golpear. Solo es esto para amortiguar el golpe. Se los muestro con balón a esa altura. Obviamente pues no todos los bloqueos van a poder ser tan cerrados, unos un poquito más abiertos, pero aquí amortiguamos el balón si viene fuerte. Muchas veces el error de nosotros es más mental, queremos anticipar el bloqueo y pensar en la siguiente jugada, por tal motivo no hacemos un bloqueo adecuado y se nos puede ir el balón por adelantarnos a la jugada y ya nos metieron un gol. Bueno, entonces esa es la forma ideal del bloqueo. Ahorita me van a hacer unos tiros para que vean más o menos cómo tenemos que adaptar las manos a la diferente situación de bloqueo. Puede ser un bloqueo frontal sin tapar tanto la vista para salir rápido jugando, puede ser un bloqueo lateral hasta aquí abajo, se permite de la altura del pecho hacia arriba este tipo de bloqueos, pum, y lo hacemos hacia los costados, hacia arriba y hasta aquí. De aquí hacia abajo es otro tipo de bloqueo que enseguida vamos a ver. Recuerden amigos, los pies siempre a la altura de los hombros, no más abiertos porque nos pueden llegar a desbalancear, ni tan cerrados, igual puede pasar lo mismo, no podemos arrancar rápido, siempre a la altura de los hombros. ¿Listo? Bien amigos, vamos al segundo bloqueo frontal. Ese sería, les había comentado, de la altura del pecho hacia arriba. Es el bloqueo de manos al frente, el más común. Este va a ser del pecho hacia abajo hasta la cintura. Es permitido el bloqueo de abdomen. Este por lo general muchos llegamos a confundirnos, amortiguamos el balón con el estómago y luego lo agarramos y eso nos puede llegar a sofocar en un tiro fuerte. Ustedes pueden ver, los porteros profesionales no tienen mayor problema con este bloqueo, que es de lo más común para amortiguar la velocidad de un balón. Solamente lo que debemos de hacer es dejarlo entrar un poco, amortiguar con los antebrazos y el abdomen, solamente haciendo un hueco, generando un hueco, porque si no generamos ese hueco, el balón, aunque lo amortiguemos, nos va a llegar fuerte al abdomen. Como les comento, vamos a sofocarnos. Igual se puede amortiguar un poco con los guantes si el balón no viene muy veloz. No siempre quieran detenerlo con las manos porque muchas veces la velocidad no nos lo va a permitir. Solamente se amortigua la llegada y se hace un hueco en el pecho, aquí, en esta parte, entre pecho y abdomen, porque si no les puede llegar a pegar en la boca del estómago y repito, nos va a llegar a sofocar. Solamente se hace un huequito y se recibe aquí donde está, aquí se sujeta el balón fuerte.
Ahorita de igual les vamos a poner un ejemplo de algunos bloqueos leves y algunos fuertes para que vean la diferencia de bloquear el balón a esta altura. Listo, amigos, vamos a el tercer y último tipo de bloqueo frontal. Muchas veces creo que es lo que más se nos dificulta en lo personal. Muchas veces tampoco sabemos en qué momento se tiene que aplicar este tipo de bloqueo, ya que una bola rasa con un poquito de inclinación hacia cualquiera de los dos perfiles, buscamos más el recueste que el bloqueo frontal. Pero creo que si lo aplicamos nos puede servir mucho. Jugadores de campo 7, jugadores de campo profesional, este tipo de bloqueo es de lo más básico y si lo perfeccionamos hasta nos va a poder hacer ver mejor. Enseguida se los voy a explicar un poquito cómo es. Vas a tomar el balón, sacar el pie de apoyo dependiendo del perfil al que venga. Si el balón viene hacia la derecha, sacas el pie un poquito, atacas el balón, lo llevas hacia el pecho, nunca lo dejas aquí, nunca lo dejas aquí, no lo impulsas tú. Con la misma velocidad lo dejas entrar y atacas el piso. Bueno, amigos, estos fueron los tres tipos de bloqueo frontal. Espero les sirva, no soy ningún experto en esto, yo lo hago a mis conocimientos, espero que poderles transmitir algo de lo que yo sé. Este tipo de bloqueos son, como les comento, fundamentos básicos, creo que no hay ningún problema en empezarlos a practicar, solamente es eso, práctica, y van a ver que les van a salir muy bien, los van a hacer ver mejor como porteros, técnicos, y les va a ayudar muchísimo en sus partidos. Muchas gracias, amigos, les dejo las redes sociales al final del video, abajito en la caja de comentarios. Suscríbanse, denle like, gracias por su apoyo, amigos, esto va creciendo, vamos a traerles más tips, más consejos, más videos de guantes, y todo es para ustedes. Muchísimas gracias, amigos, nos vemos en el próximo video.